Bien, seguimos acá en un nuevo bloque de Reconectados para toda la provincia y ahora tenemos lo que más te gusta a vos, a mí, a todos. Lo tenemos a Facu, nuestro tarotista de Reconectados, que hoy va a estar también participando con la gente porque fuimos a hacer un par de encuestas para ver qué quería preguntar la gente. Claro, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? Uh-huh. Mira, ya estamos a mitad de año, Facu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nada más, te chicas, como siempre. Gracias andamos? Por venir. No, gracias a ustedes siempre por invitarme. Bueno. En casa no me invitan a ni siquiera a comer. Bueno, Facu, tenemos una encuesta, ¿sí? Dale. Hicimos unas encuestas con los diferentes signos. Para ver qué es lo que quiere saber la gente, ¿no? Y sí. Porque siempre queremos saber un poco más o cómo nos va a ir o qué va a pasar, tanto en el amor, en el trabajo, en la salud, no sé, ¿qué más se puede saber? Lo que sea. ¿Lo que sea? Lo que sea. Cualquier cosita, me pregunto. Bueno, mirá vos. Bueno. Lo que sea puede preguntar. Lo que sea. Bueno, me preguntó, ¿no? Vamos a ir al... Primero, ¿te parece? Es Acuario. A ver la encuesta. A ver, Acuario. ¿Qué ¿Es hombre o mujer? Saber? A ver. A ver, ¿quién es? ¿La encuesta? Hola, Facundo. Mira, soy de Acuario y tengo una consulta. ¿Cómo me va a ir en el trabajo? Bueno, dama acuariana. Signo espada, la representamos. Vamos a sacar tres cortecitos. Vamos a sacar este montoncito. Y vamos a ver cómo le va a ir en el trabajo a esta chica de Acuario. Bueno, con respecto al trabajo tenemos el juicio final. Situaciones que se terminan con respecto a funciones laborales que uno estaba anhelando, ¿no? Después tenemos, a ver, la laboriosidad, hablando del trabajo. Carta de labor, carta de trabajo. Así que vamos a ir bien con respecto a lo laboral. La previsión, tenemos que empezar a juntar, a ahorrar. Con respecto, encima ahora, con el tema de los ahorros, empezar a sacarlo, por las dudas. Y de a poquito empezar a mostrarse, ¿no? La carta del sol dice que va a haber triunfo para finalizar el año con respecto a lo que es el labor. Y, a ver, tenemos la venganza. Ojo con las personas del grupo de trabajo que andan revoloteando lo que uno cuenta con respecto a los chusmeríos de trabajo. Así que tengan cuidado. Uy, eso, que está en todos lados. Que tenés cuidado, mujer. A ver, la carta del pensamiento te sale, que tiene que ver con estas situaciones. Esas personas que vos pensabas que estaban ahí chusmetiendo atrás, bueno, tal cual. Sí, ojito. Ojito con lo que se cuenta. La indecisión con respecto a cambios de trabajo, en este momento te convendría seguir en lo que estás haciendo. Te sale la carta de la herencia, cuestiones que tienen que ver con la cuestión familiar, si tienen que, con respecto a las ayudas de familiares también, que se acepten. Te sale también la carta de la búsqueda. Si en este momento también estás con el tema de cambio de trabajo o nuevos trabajos, cualquier cosita con respecto a la carta del sol que te salía antes va a salir excelente. Después tenés la carta del patrimonio, que tiene que ver con la familia. La familia ayuda mucho y apoya mucho, así que tienen que empezar a aceptarse esas ayudas. Si en este momento está la vaca flaca. Tenés la carta del aprendizaje, tomar también la determinación del tiempo con respecto a nuevos estudios. Y la carta del comercio. Con respecto a los trabajos, la mejor rama que te puede llegar a estar en este momento tiene que ver con lo que son ofertas laborales de comercio. Así que, con respecto al trabajo, salieron todas cartas de trabajo. Así que estamos excelentes con el tema del trabajo para esta acuariana. Bien, buenísimo. ¿Tenemos otro? Otro tenemos. Vamos a ver qué consulta la gente. A ver. A ver. Consulta. Mi nombre es Gisela, soy de Virgo. Y quiero saber cómo me va a ir en la facultad. Bien, me encantó el gorro, estaba buenísimo. Bueno. Toda la onda. Sí, la verdad que hoy salí con un gorro de tigre, ¿no? Para empezar la semana. Bueno, vamos a ver. Tres montoncitos por esta chica. Vamos a sacar este del medio. A ver. ¿Qué dice? Con respecto al estudio, ¿no? Sí. Bueno, sale la carta de la ofrenda. Ofrenda que tiene que ver con el tiempo que uno se está haciendo el estudio, ¿no? Este tiempo que uno está realizando viene con buena energía. Tiene la carta del dispensador, que también tiene que ver con cuestiones de movimientos de... O sea, por ejemplo, cambios de estudio. Por ejemplo, si tenés que cursar una nueva materia y no te da el tiempo, empezar a ver qué materia es la que más te conviene en este momento, mirá. ¿No? Sacar primero, ¿no? Porque, claro. Con respecto a la facultad. Y la carta del estudio. Estas cartitas, bueno, yo digo que son bastante hablando sobre esto, ¿no? Y sale la carta del renacimiento. Nuevos aprendizajes, la verdad que se ve que es una persona que está estudiando mucho y con respecto a esto es algún aprendizaje que le está haciendo muy bien con respecto a su camino y su guía.
Después te sale la carta de la alucinación, que tiene que ver con cuestiones de no estar muy enfrascada mentalmente con esto, sino que también salir un poco, a tomar un poco de aire con respecto a la parte mental, para poder descansar bien un poco la mente. Después te sale la carta de la guerra, que tiene que ver con discusiones en la parte del estudio. Bueno, todos sabemos cómo está la situación con respecto a la parte de las facultades. Pero acá se nota que por más que esté en lucha este movimiento, se sigue estudiando, ¿no? La carta de la emperatriz, hablando que sos mujer, estás con este momento, va a tener todas las herramientas para poder tomar las decisiones con respecto a esta parte del estudio. Tenés también la carta de la tristeza, que bueno, tiene que ver con cuestiones personales que se tiene que empezar a trabajar. Tenés también la carta de las dificultades. Estas dificultades tienen que ver también, pueden llegar a ser por este complejo que está pasando en este momento con respecto a los estudios, ¿no? Pero vamos a ver cómo sigue esto. La carta del presentimiento. Te está diciendo que este presentimiento que tenías con respecto a este nuevo estudio o con respecto a cómo te va a ir en buen camino. Esa es la carta del reparto, reparto de tareas, reparto con compañeros, reparto con cuestiones que tienen que ver con respecto a cómo vamos a hacer el trabajo práctico esta semana, viene bien. Y la inversión. Toda esta plata que vas a estar haciendo para este estudio viene excelente. Y las últimas dos cartitas tenés la carta de la templanza, que esto va a generar equilibrio y sobre todo solvencia para donde te determinás. Y la carta del amor y el deseo. Ahí puede llegar a haber un buen compañero de estudio que puede llegar a tirar un poco de onda para que esto sea un poquito más llevadero. Bien, así que bueno, la verdad que salió la carta del estudio con respecto a esto. Es una carta positiva, así que viene excelente para esta chica de Capricornio. Bien, buenísimo. ¿Pedimos el otro, Facu? A ver, ¿sí? Vamos a ver el otro. Hola, Facundo. Me llamo Sandra, soy de Libra y quería saber cómo me va a ir en el año 2019. Bueno, para el año que viene, así que vamos a un poquito futurista. Vamos. Bueno, bien, se previsiona. Está bien. Realmente la gente de Libra es así, como que tarda, ¿sí? y ya planea para mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Tres montoncitos para esta mujer. Vamos a sacar este del medio, ya que estamos en el medio con la mujer de Libra. Para el año que viene, Libriana, a ver cómo te va a ir. La carta del progreso. Años de progreso que tienen que ver con situaciones... este año no se va a terminar sin nada, pero ya empieza el progreso para el año que viene y viene con todo. Es una carta muy positiva. Te sale la carta también de la transmutación. Nuevas personas que aparecen, sobre todo mucha solvencia con respecto a la parte familiar. La carta de la rueda de la fortuna a tu favor tiene que ver también con respecto a lo que es el año con respecto a la fortuna, ¿no? ¿Cómo va a ir este año? Y se ve que como tarda mucho en llegar esta parte, está hablando mucho con respecto del año que viene, ¿no? Entonces es una carta positiva para los años que vienen. La fragilidad habla de rupturas nuevas, a cuidarse la espalda el año que viene con respecto a cuestiones cervicales. Esta carta siempre habla mucho también de respecto a dolores lumbares, así que a cuidarse. La carta de la angustia, que es estas angustias se tienen que limpiar con respecto a la parte de la espalda, la zona de somatización generalmente la espalda, entonces a trabajar esta parte. La carta del mago, o sea, que es una carta que a mí me encanta, que tiene que ver con situaciones de herramientas. Todas las herramientas necesarias para este año van a venir así como trompadas. Bien. Disculpe la palabra, pero bueno. Y amistades. Amistades vienen, esta herramienta gracias a las amistades. Muchas personas que van a apoyar, sobre todo este año, así que a concentrarse con las amistades. Uh-huh. Sale también la carta de la desesperación. Puede ser que haya una persona en el ámbito sentimental que está con una situación de como que quiere volver y no, entonces hay que cuidarse con eso, personas del pasado. Y te sale también la carta de la tranquilidad. Un año muy tranquilo viene en el 2019 con respecto a los nuevos proyectos, ¿no? Y a ver las últimas cartitas que le sale, la compenetración con respecto al amor. Así que puede ser una persona que aparezca con respecto al pasado, no sé por qué se me viene esto a la mente, con la que puedes tener una buena conversación y una buena unión. Bien. Te sale la carta de la autoridad, así que es una persona autoritaria, seguramente persona que conoces en el trabajo, situaciones que ya sabes que cómo se van a manifestar, así que en la parte laboral excelente. Y te sale también la carta de la fortuna. Bueno, la verdad que esta mujer le va mejor que a nosotros. No. Así que la verdad, en el amor y la salud, solamente te me cuida de la espalda, Libriana.
Bien, Facu, muchas gracias. No, a ustedes siempre. Esperamos le haya servido a las que le hicimos las encuestas, a las chicas que estuvieron ahí también viendo y que están viendo en este momento porque estaban re atentas, querían saber qué les iba a tocar. Así sí. Que gracias, Facu. Facu, no, le decimos a la gente dónde podemos encontrar. Me pueden encontrar en Facebook o en Instagram, en Hakuna MC o Hakuna Facu Leunda en el Facebook, o si no, Hakuna Facu en Instagram. Si no, al 1547-2388 me mandan un mensaje y ahí voy a estar para atenderles WhatsApp, mensaje o lo que queramos llamar. Preguntar. Lo que sea. Bien. Estoy para servirles. Ah, qué bueno. Buenísimo. Bueno, yo voy a ir después en la otra semana. Necesito saber algo urgente. Bueno, los invitamos al Face, ¿sí? Dale, vamos al Facebook. ¿Vamos al Facebook o no? Vamos al Facebook, chicos. Bien. La consigna del día de hoy tenía que ver porque es el día del profesor, así que queríamos saber. Mirá lo que a dice. Vos que estás mirando, si alguna vez te enamoraste de tu profesor, tu profesora, ¿y qué nos dice la gente? Mira, por ejemplo, Mónica Liliana Piñeiro dice: no, ellos me educaban. Y ya que estudié de adulta, dice Mónica con el número 368. Claro, ella nunca se enamoró porque la educaban. Claro. Así que bueno, y aparte estudió de grande. Juli Sena dice: no fue mi profe, pero sí lo es. No fue mi prófono, pero sí lo restoy. Lo restoy. Ah, capaz que era la profe de otro lado. Claro. De otro curso. Bien, ahora, Juli. Patricio Ariel dice: no. O sea que no se enamoró. Todos dicen que no. No sé si hay algo de verdad acá. Porque todos te dicen no. Bueno, pero sí sentí un enorme respeto y admiración por lo que hacen. Y es así que elegí hace años seguir sus pasos y educar del mismo modo que lo hicieron conmigo. Muy bien, Ariel, buenísimo. Perfecto. Princesa dice: sí. Hola, no, me tocaron muy mayores. Ay, como decías vos, Adri. Bueno, y después Ro Alvarado dice: hola, no me pasó, jeje, Rocío con el 217. Bien, Ro, bueno. Adri, le vamos a preguntar a Facu. Facu, ¿vos? ¿Qué le pasó? ¿Te enamoraste alguna vez de algún profesor, profesora, no sé? La señorita de jardín. ¡Ah! ¡Muy bien! Siempre me acuerdo que era chiquita. Me parece de los hombres, ¿o no? Es la señorita de jardín. Siempre me acuerdo. Porque yo me acuerdo, sí, no sé. ¿Te acordás? Mi si en este momento claro. Usted, señorita de jardín, se acuerda de mí, que no creo que se acuerde. Sí, se acuerda. Está muy enamorado. Se reacuerdan. Siempre se acuerdan, sí. Siempre. No sí, se olvidan sí, sí. Nunca. ¿Y bueno. Cómo se llamaba la seña? Ah, no, no. Esa, mirá que yo caballero no bueno, recuerdo. Pará, ¿y a dónde ibas? ¿A qué? Jardín Arcoiris, me acuerdo. Arcoiris. ¿Y a qué salita? No voy a decir. Acá, que está por arriba. Creo que lo dije en un par de programas hace mucho tiempo, así que... Bueno, está Facu, en el archivo. Debe estar en el archivo, la vamos a buscar. Facu, muchas gracias por estar acá chicas, nuevamente. Como siempre, y bueno, te esperamos muy pronto, así con más novedades. Bueno, nosotros nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos con más No Te Muevas de Reconectados. Aprender a controlar fiesta, fiesta, you ain't gotta be sola. ¿Qué es tu amiga? 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 ¿Qué es